Sega. Hola, 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 hola. Vamos a empezar con Phantasy Star Online 2, que definitivamente no da ningún tipo de problemas. vaya. Seguramente en la descripción, esto es lo subo a YouTube al final, que sí, digo yo que sí. en la descripción voy a poner un vídeo, un enlace a un vídeo. Ha salido el juego en PC en Norteamérica, por cierto, en Norteamérica. No estamos en Norteamérica, yo por lo menos no, pero se puede jugar, aunque ojalá el lanzamiento hubiera sido mundial. Ojalá el lanzamiento hubiera sido muchas otras cosas. Porque Sega lo ha hecho bastante mal, en mi opinión. Primero, haciendo que fuera exclusivo una temporada para Xbox One. Segundo, metiendo objetos de pago en las betas, que solamente puedes conseguir cuando juegas a las betas. Y de pago, y pagando, cuando el juego técnicamente aún no ha salido. Y por lo tanto hay objetos que en la versión de PC ya están anticuados y no puedes conseguir de forma normal si no los compras en la tienda de alguien y tener que gastarte muchos dineros. No puedes pagar dinero real y cosas así, es raro. Es todo muy raro. Y ahora que ha salido por fin en PC, como ya digo, hay partes del juego que de lo que es de estético que no puedes acceder a ello de forma normal, tienes que conseguirlo a partir de alguien. No me parece muy bien, pero bueno. Segundo, los servidores. Tienen 6 y solamente han activado 3, por lo menos. Hay poca congestión, ayer estaba la cosa petada. Tercero, el lanzamiento en PC ha sido un puñetero desastre. Ha habido un montón de errores, como ya digo en la descripción. Si alguien está teniendo fallos, el fallo 104, 140, 1830 o 1813, siempre digo 1830, no sé por qué. El 1813 o el VBox SDK.dll. Tenemos la solución ahí. A lo mejor un poco explicado regular, pero es lo que hay. Y también hay unos enlaces a Reddit y eso, algunos posts, aunque en inglés, de la gente cómo soluciona los problemas, porque hay más errores que han dado. Otro problema. Tienen activados 3 naves, 3 ships solamente, que son los servidores, entre comillas, y tienen otros 3 que no están habilitados. De hecho, al principio solamente había 2 habilitados cuando Xbox One. ¿Y qué pasa? Que han abierto el tercero hace poco. ¿Qué pasa? Lo mismo, ese contenido de pago que está en estos 2 servidores, en el mercado ya, digamos, aquí no. Hay cosas que están en estos 2 servidores que no están en este. Y lo mismo ocurrirá cuando quieran abrir el cuarto, el quinto y el sexto, si es que lo abren. Si tienes que iniciar
pon los 6 servidores de una. Puedes tener el problema de que a lo mejor entonces haya poca población en cada servidor. Pero tenías que haber pensado en eso antes, a lo mejor. Puede ser un problema menor, pero afecta, quieras que no. Por cierto, los personajes que creamos en el SIP 2, en el servidor 2, siempre es el servidor que usábamos los que estábamos jugando la versión japonesa y es el servidor que vamos a jugar ahora. Vale, otra cosa por si queréis. Aquí hay un sistema de referencia cuando creas el personaje o lo que sea. Cuando creas la cuenta por primera vez. Que si ponéis esa ID, 10, 56, 74, 90, lo he leído bien, no sé leer. Puede que sí. Debería daros objetos o alguna movida y creo que a mí también. Aunque honestamente no sé qué pijo hace y tampoco es que me importe una barbaridad, pero bueno. Ahí está. Pero hoy vamos a crear personaje y empezar a jugar, aunque sea lo primerito de la historia. Ya tengo personajes creados. O sea, ya tengo 2 personajes creados. De hecho, se pueden importar desde el PC, desde la versión japonesa, así que he importado los datos de creación, aunque claro, muchos objetos estéticos no están. Pero puedes crear 3 personajes gratuitos con una misma... Gratuitamente, vamos, con una misma cuenta. En un mismo servidor, perdón, que no me sé explicar. En un mismo ship, en una misma nave, puedes crear 3 personajes gratis sin tener que pagar. Futuros personajes cuestan más dinero. Pero como sacaron una raza nueva en el episodio 3, creo que fue en el, o en el 2, dieron una ranura. Al principio podías crear 2 personajes gratis, luego dieron una ranura extra para crear un nuevo personaje y eso se ha conservado. De todas formas, puedes crear personajes 3 gratis por servidor. Hasta un máximo creo que son de 10 personajes o algo así en total, o 20. Así que si conoces a gente... Lo ideal es que todo el mundo estemos en el mismo servidor. Por eso yo propongo el servidor 2, el SIP 2. Pero si conoces a gente en otro servidor, siempre puedes crear otro personaje ahí. El problema es que los personajes que están en un mismo servidor comparten los drops. O sea, tienen un almacén común que puedes guardar ahí cosas y coger cosas de un personaje con otro. Pero vamos a ver esto y crear el personaje. Ushering in a new chapter in history. Now our sphere of activity spans across multiple galaxies. Thus did Oracle form a force to explore the unknown planets it discovers along the way. This force, Arx, explores and surveys alien planets. Arx is comprised of 4 species that belong to Oracle. Humans, natural all-rounders. Numans, photon manipulators. Casts, sturdy mechanical beings. Dumans, martial masters. Here in Arx, each species covers for the other's shortcomings and works together. Looks like we've arrived. We're approaching the planet Navarius. It's uncivilized, with aggressive wildlife. Whatever you do, stay sharp. Good luck out there. Greetings, Ox recruits. You have done well. You now stand poised to take your first steps into the vast frontier of space. If you're prepared to face the challenge of the unknown, enter your personal data. Then, from all of us, welcome aboard. Vale. A ver, del doblaje tengo opiniones que ya seguramente acabe vocalizando eventualmente, pero... ¡Ea! Vamos a crear un personaje nuestro propio. Ya tengo 2. Como ya digo, se pueden utilizar 3 personajes gratuitamente. Así que quiero cubrir todas las bases. Cualquier personaje puede ser de cualquier clase. O sea, puedes cambiar de clase en el momento que te apetezca. No hay limitaciones... con las clases. Hay un problema, sin embargo. Los mags. Los mags son mascotas que, digamos, tienes y te suben estadísticas de según la forma en que lo críes, según la forma en la que le... según los objetos que le des para que evolucione. Eso es una cosa que en el Phantasy Star Online original ya estaba. Hay un problema. El juego es gratuito.
comprar Macs alternativos, porque evidentemente unas estadísticas van mejor para ciertos personajes, ciertas clases. Así que los Macs tienes uno gratis, pero si quieres comprar más o reiniciar el Mac es de pago. Así que con esos tres personajes podemos aprovecharnos, porque cada personaje tiene primero un inventario personal, que es más espacio de inventario, que comprar inventario es una opción de pago. Y el... todo esto lo explicaré después. Y los mags tienen cada uno su mag individual. Lo suyo es hacer tres clases que hagan distintas cosas para que cada uno tenga su mag personal sin tener que comprar mags nuevos. Las armas las puedes intercambiar entre ellos y no pasa nada, pero el mag no, que yo sepa. Entonces, y llevo 5.000 horas en el juego, más, la verdad es que un poco más, 5.800, así que algo de ese lo que digo, pero eso no, la verdad es que no me suena si puedes intercambiar mag entre ellos, por lo menos siempre tienes que tener uno equipado, que yo sepa. Así que, la cosa es hacerse personajes que utilicen clases diferenciadas, que el mag, que mags distintos les beneficien a ellos, y moverte entre esas clases en esos personajes. Bueno, tengo dos personajes creados, que van a cubrir ciertos roles. Uno cuerpo a cuerpo, otro de rango, y Braver y Bouncer, que ya lo mostraremos. Y esta tercera clase la vamos a crear con el chat, pero tengo ciertas limitaciones que tengo que imponer. Necesito que sea de clase mago. Me falta Force, Taker y Summoner, básicamente, que ya explicaré qué es cada clase. Aunque se pueden ver, si acepto aquí, Force es de magia, Taker, aquí no aparece la clase, aunque aquí lo han llamado Tekter y me sigue pareciendo muy mala traducción, y Summoner, que es mascotitas, que quiero manejar. El problema con el Summoner es que no es, la verdad, ni Force ni Tekter, Dios mío, Taker, es Taker, toda la vida ha sido Taker y no sé quién cojones han contratado para la traducción. Pero no, pero si haces una traducción de una cosa, es como hacer un logotipo para una compañía. Tienes que tener en cuenta lo que han tenido antes. Tienes que tener en cuenta la historia de la saga. No puedes hacer una cosa que Taker ha sido un nombre que existe desde el Phantasy Star Universe con Acrotaker y Wartaker, con CH, de Thatcher, alguna gente lo pronuncia Thatcher, pero... Y ponerle Tekter. ¿Qué mierda es eso? Perdón. Cosas mías, aunque justo esa clase no se ve. ¿Va a ser Summoner o Force? Para empezar seguramente sea Force. Force es un poco más fácil de empezar que Summoner. Summoner necesitas mascotitas y seguramente hagamos el cambio pronto. Este personaje lo más probable es que solamente lo suba en live streams. Los otros personajes los tengo para hacer yo el mamarracho cuando quiera. Pero como tengo muchas clases que subir, no va a pasar nada. Vamos a crear un personaje. Necesito que sea de clase de mago. La raza, sin embargo, no estoy limitado a nada. Ahora, si quiero hacerlo mago, lo ideal, 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 aunque como ya digo, las razas y las clases son muy intercambiables. Realmente porque seas Newman, que serían los elfos, entre comillas, que tienen las orejas largas y todo el rollo, y técnicamente puedas tener un poco más de estadísticas en magia que un humano o que un robot, sobre todo, no garantiza que vayas a quitar más siempre con un Newman que con un cast en el haciendo magias. Si su equipación es mejor, enseguida esa pequeña diferencia se sobrelapa. Aquí no ha pasado nada. Pero las cuatro razas que hay son humanos, en general bastante nivelados. Las mujeres creo que tienen un poco más de evasión. Los hombres creo que tienen un poco más de fuerza. Y creo que las mujeres... Y un poco más de vida. Y estas creo que tienen un poco más de magia. Newman son una clase mágica en general. Los que mejores hacen magia. Robots tienen... Creo que es más... ¿Defensa? La verdad es que como es una diferencia tan tan minúscula, hay guías por ahí que ponen los números exactos. Pero al máximo nivel, apenas hay diferencia, la verdad. Tienen mejores para Ranger, básicamente. Más ataque de rango. Y los de Human son más ataque en general,
Ah, y menos magia, por cierto, los robots tienen menos magia, son robots, no tienen alma, es lo suyo. Aunque bueno, la verdad es que los cast aquí le han cambiado un poco cómo funcionan. Aquí supuestamente sí que tienen como la inteligencia de una persona que anteriormente ha sido un humano o lo que fuera, metido en el cuerpo del robot. Ya se verá en historia, pero la verdad es que no lo van a decir seguro, seguro. Lo van a dar a entender. Tampoco me he preocupado demasiado por la historia, la historia. Los Deuman tienen más fuerza en general, pero menos defensa en general. Y alguna pequeña diferencia entre hombre o mujer, la verdad es que ni me acuerdo, pero es marginal. Vale. ¿Qué queremos? Lo ideal, y nunca, la verdad es que creo que casi nunca he creado un elfo, un Newman. Sé que son Newman, pero son elfos, mira las orejas. Casi nunca jamás creo elfos. Me caen mal, son demasiado elitistas. Aunque la verdad es que en el Fantasy Star Universe los cast eran los elitistas, malditos casts. ¿Qué preferimos? ¿De raza y especie, o de especie y género, o lo que sea? Para empezar. Luego el aspecto se puede cambiar, por supuesto. Uf, creo que hay bastante retardo en el chat ahora. Summoner no hace falta que digáis, eso, la clase se puede intercambiar después como sea. Yo ahora mismo, en mis personajes, tengo creado un Deuman y un cast. Para distintas cosas. A ver, los humanos son humanos. Los Newman son básicamente como elfos. Ya digo, mejores en magia. Los cast son roboticos, mejores en disparos, usualmente. Y los Deuman son, la verdad es que son como una especie de experimento entre humanos con ADN o algo así de los Darker o Falspawn que vamos a luchar contra ellos. Los Deuman son como, ya digo, una especie de experimento entre humano y lo que quiera que sea. Creo que a mi entender eran una especie de mezcla entre lo que quiera ser que sean los Falspawn. Elfo. Una elfa. Elfo a tope. Elfo, o sea, Newman. Aunque ya digo, Newman siempre ha sido Newman. Entre hombre o mujer. Estas tienen algo más de magia, supongo, pero menos, no me acuerdo de qué. Y estos creo que tienen más. Supongo que algo más de fuerza, pero puede que menos evasión o algo de eso. De todas formas, las diferencias son bastante ridículas. Lo importante es que tienen más trajes guays. ¿Quién? ¿Los robots? Definitivamente no. Hombre, que los robots tienen partes aparte, pero vamos. Las Newman, en realidad todas las tías tienen los mismos trajes. Los trajes se dividen entre hombre, mujer, robot o no robot. Porque los robots van por partes. A ver, miento. Los robots puedes cambiar la parte de los brazos, la de las piernas, la del torso y la cabeza, claro. O además tener trajes que son como los de humanos, que son una sola parte, claro. Elfa. Vale, me estoy equivocando de botón para elegir. Hay un problema, en la versión japonesa seleccionas con círculo y en la versión americana seleccionas con X. Sin embargo, esa opción se puede cambiar en las opciones, así que eso haré. Voy a ponerlo a seleccionar con círculo porque tengo demasiada costumbre a seleccionar con círculo y aceptar con círculo a estas alturas. Es un juego japonés, es lo que tiene. Estoy jugando en PC, pero estoy con un mando de PlayStation 4. De hecho, los iconos deberían estar cambiados ya y aparecer, porque se pueden poner los iconos de PlayStation 4. Vamos a hacer Summoner. Pero voy a empezar por Force. Sobre todo porque los tutoriales
van a ser más entendibles. Al principio va a haber que hacer algún tutorial. Y los tutoriales van a ser más entendibles si cojo en principio Force y luego cambio a Summoner. Puedo cambiar a Summoner de inmediato. Así que cambiaré en cuanto tenga la oportunidad, que es después de la primera misión de historia. Pero voy a empezar con Force. Solamente porque básicamente hay un tutorial al principio que me explica ataques que hay que hacer justo a tiempo, que es una habilidad que los Summoners no tienen. Y sería interesante hacer el tutorial de Summoner aparte, porque Summoner es una clase demasiado distinta. De todas formas, tengo tres personajes, iré cambiando, iré mostrando distintas clases según pase el tiempo. Force. Vale, ahora cuidado, tenemos 10 opciones, que luego de todas formas vamos a cambiar, pero por predeterminado, el aspecto del traje no lo tengáis en cuenta, el aspecto del traje va a cambiar. Luego podemos elegir distintos trajes. Pero hay 10 presets, vamos, hay 10 configuraciones por defecto. Decir cuál utilizamos de base y a partir de ahí trabajamos para crear el personaje. Esto va a tardar un huevo de tiempo, pero bueno, tenemos tiempo. Hoy y mañana vamos a hacer live stream de esto, no pasa nada. El primero, el segundo, número 3, número 4, todas esas opciones se pueden cambiar. Número 5, número 6, 7, 8, 9 y 10. Usualmente me fijaría lo que más en la cara. ¿Cuál cara os gusta más? Porque la cara es lo más complicado de... O sea, es lo que más opciones tiene de cambiar y más la puedes fastidiar cambiándola. Entonces, no me gustaría cambiar demasiado la cara por si la cagamos muy fuerte, ¿sabéis? Estoy dando vueltas, podéis fijaros ahí. 2, 3, ir diciendo. 4, 5, 6. Luego si es alta, si es baja y todo eso ya lo podemos cambiar después. Así que fijaros principalmente en la cara. Usualmente se podía hacer zoom a la cara, pero no en este menú, me temo. 4 o 7. 4... 5 o 7. 3 puede ser. El 3 es básicamente el estilo genérico. Esta cara, este diseño de personaje, básicamente es una reinterpretación, tal cual, con esa decoración en la cara y todo el rollo, de los New, de los Funny World del Phantasy Star Online 1 y 2. La clase elfo mago tía del Phantasy Star Online 1 y 2. Esto es básicamente el estilo genérico. La 4 es esta. Y la 7 también ha dicho bastante gente. Con las orejacas. No sé cómo se cambian luego las orejas. Lo intenté antes y siempre me salían pequeñas. 4, vamos a ir super por defecto. Ah, no, perdón. La 3 es la de por defecto. Esta cara es la cara de las elfas cazadoras, de los Hunter, vamos. Del original. Y esto... Esto no es nada porque no había clase de Ranger Elfo. Pero supongo que es la por defecto que le han puesto. Esta, la 4. La 4 es la que más gente ha dicho. Es la más humana dentro de lo que cabe. De todas formas, aún cambiaremos cosas. Esto me dice, ah, ¿quieres crear el personaje o quieres pasar de todo y con este personaje te vale? No, por Dios. Vale, aquí ya es cuando tenemos todas las opciones. Customizar la cara, el cuerpo, el atuendo. El atuendo no sé si me super convence. También, por cierto, aquí ya puedo hacer zoom. Así se va a ver un poco mejor. Había una opción, tengo que recordar el botón R1. Así se puede ver sin traje, como queda. Ah, no me he fijado que el pelo era ese. Por ahora pongámosle traje. Aunque total, hay trajes que son más ofensivos que esto, así que tampoco es que pase demasiado. Aunque sabe Dios. El atuendo. A lo mejor algún otro, porque este, las proporciones del personaje no se van a ver muy bien con este atuendo, porque tiene demasiado volumen, digamos.
Dios, me estoy equivocando de botón, perdonad. Ah, este es el traje que le han puesto a los Rangers. Este es el traje como de los Hunter. Magos, humanos y magos elfos. Ah, Ranger, humanos. Este es un traje nuevo que se han inventado para Hunter humano tía, que no existía antes. No existía en Phantasy Star Online 1 y 2. Este es el traje que le han puesto a los... Este traje sería bueno como base para ver qué demonios estamos haciendo. Con el color, además, que elijamos. ¿Entraste al SIP 2? Sí, claro. El SIP 2 es la clave. Color lo elegiremos después, pero vamos. De blanco se ve bien para ver a ver qué estamos haciendo. Luego ya cambiaremos esto. Quería hacer esto para que tengamos un traje que sea, se vea mejor el personaje. Vale, la cara. Aquí además se pueden hacer varios cambios. Ah, creo que tengo que elegirla para que se muestren. Vale, no, perdonad. Estas son las caras de antes. Las caras que elegimos antes. Las de las... por defecto. Teníamos la 4, ¿verdad? Pues la 4 dejo. Variante de cara. Aquí ya es cuando se puede empezar a fastidiar la cosa y no sé si me gustaría tocarle demasiado estas opciones, la verdad. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Cuando estuve experimentando no vi la opción de orejas largas. No quise tocar esto mucho porque esto cambia la estructura básica de la cara, ¿sabéis? Y no me había fijado que hay una opción con orejas más cortas y otra con orejas más largas porque no suelo hacer elfos. De hecho, creo que no tengo ningún elfo creado yo por mi cuenta, de verdad. No soy muy de elfos, aunque sean ligeramente mejores en magia al máximo, que tampoco importa demasiado. Esta es la cara que teníamos, ¿verdad? Podemos elegir esta, esta, 2, 3, 4, 5, entre 1, 2, 3, 4 y 5, y orejas cortas o largas. Luego las orejas se pueden modificar un poco más, aparte de lo que se ve ahí. Hacer más cortas o más largas, o para arriba o para abajo, lo que sea. A ver. La básica es la que tenemos. Esta es versión juvenil. Esta es versión babe, o sea, nena, tía. Versión juvenil. Versión madura, con ligeramente más arrugas al máximo. Versión anime, que es cara plana, que es un poco rara, pero bueno. Y esta no está mal del todo. Esta es un poco anime, pero no tanto. No cara de bebé. Ay, mierda. Esta es un poco más realista. Esta es un poco más realista aún. Y esta es un poco más anime. 1, 2, 3, 4 o 5. Tres, cuatro y cinco. Cinco, cinco orejas largas, la base o la 5. Uno orejas largas. Está entre la 1 y la 5, aparentemente. Estoy consultando al chat en el live stream, pero vamos, no tengo el chat puesto en pantalla. A lo mejor tenía que haber puesto el chat en pantalla. Ah, eventualmente, ya veremos cómo lo pondré. Las orejas largas no me gustan nada. De todas formas, estas orejas largas son el extremo. Creo que son lo más largas que se pueden hacer. Acabo de reiniciar el ordenador y ahora el juego no me abre. Eso es una posibilidad. Intenta reinstalar, porque me parece que a veces hay gente que dice que al reiniciar, o sea, que reiniciar el ordenador, el juego falla. De hecho, la primera vez me ocurrió. Simplemente tuve que borrarlo y desinstalarlo. Bueno, simplemente le costó. En principio vamos a poner 5 orejas largas, pero puede que esas orejas las modifique y a lo mejor si me arrepiento las pongo cortas, pero seguramente las cambio un poco. Todas las opciones están aquí. Vale, estas opciones al principio van a estar muy limitadas. Esto es maquillaje y maquillaje 2. Puedes poner 2 capas de maquillaje. Ahora mismo tiene... Y esto es una cosa que no me gusta de la traducción. Voy a coger el... Estoy utilizando un mando, pero puedo coger el ratón cuando quiera. Y mover al personaje o elegir aquí cuando quiera mostrar algo. La mayoría de las opciones no tienen nombre descriptivo. La traducción de la versión japonesa hecha por fans es más detallada que estas cosas. No me gusta esto.
Esto tiene de nombre, pues, pintalabios rosa. Esto tiene pintalabios amarillo. Esto tiene pintalabios blanco. Esto es maquillaje ligero o lo que sea, ¿sabéis? Aquí es todo pintura 20, pintura 19. Así que intentemos utilizar alguna descripción descriptiva, vamos. Voy a reiniciar el maquillaje, que por defecto me venía así por la preset que hemos cogido. Creo que el que tenía es maquillaje natural puesto. Podemos ponerle cosas en el cuello de distintos colores, una tirita o dos en realidad. Tal vez voy a cambiar un pelo para que se vea mejor las opciones o se ven más o menos. El estilo de pelo va a ser una opción importante. Vamos a raparla un segundo. Tatuajes en la cara. Lo que quiera ser esto. Dos rayas debajo de los ojos. Camuflaje, camuflaje. Dios, no queda nada bien. Se nota como que las cejas están como por encima. Es extraño. Calavera. El diseño este de las florecitas, que es el diseño básico de las elfas del Phantasy Star Online 1 y 2, la verdad. Cicatrices. Otro tipo de cicatrices. Otro tipo de cicatrices. O sea, cicatriz en cruz, en la nariz, en el ojo, en la mejilla, en toda la cara, en los labios. Pecas. Maquillaje no realmente muy natural. Maquillaje mucho menos natural. Ok, este es el más natural, aparentemente. Lo que quiera ser esto, que parece que le han pegado una guantada en la cara, o que ha tomado demasiado el sol, y ya colores de labios. Rojo intenso, rojo normal, rosa, naranja, verde, azul, lila y negro. ¿No había blanco? Creo que me lo he saltado. No lo debía saltar. Pensaba que había blanco, a lo mejor hay que comprarlo. Estas personalizaciones muchas van a ser... Esas personalizaciones muchas veces van a ser de comprar. O por objeto, o por dinero del juego, o por dinero real. Ahora, la grandísima mayoría de objetos que se pueden comprar por dinero real lo pueden vender la gente de sus propias tiendas por dinero del juego. Y ahí está la coña. ¿La dejamos como estaba o queréis ponerle alguna cosa así un poco más distinta? Tal vez esta opción no sea la buena para hacer antes. Primero a lo mejor habría que cambiar el color de ojos y de pelo, que es lo que más le va a definir. Y las cejas, tal vez. Esto. Parece... Parece una especie de oveja macho así o algo así. Como parece que le reduce eso el tamaño de la cabeza más todavía. Se pueden combinar dos capas de maquillaje, pero esto ya para cada uno... me parece que tampoco vamos a poder entrar muy en detalle. Podemos poner un maquillaje supuestamente natural y en la capa 2 poner pecas, por ejemplo. O, Dios mío, lo que sea eso. O puedes aplicar dos veces el mismo maquillaje para que sea más exagerado todavía. No sé yo. Podemos poner un maquillaje natural, que es como estaba. O incluso dos maquillajes naturales, que es como estaba realmente. No le quedaba del todo mal. O un pintalabios. La verdad es que no le voy a poner dos maquillajes, es demasiado. Y vamos a recuperar el pelo. Y por recuperar quiero decir, vamos a cambiarle el pelo. ¿Queréis cicatriz? Uno ha dicho metal, uno cicatriz, uno sin nada. Luego creo que vamos a volver a los maquillajes después, porque cuando tengamos decidido un pelo y un color de pelo va a cambiar un poco el aspecto y a lo mejor el color de la piel, que también se puede cambiar y no lo hemos tocado. Pelos. Pelo 1. Pelo delante de los ojos. Este, la verdad es que fijaros en el número. Va a ser difícil tener que describir todos, pero ya los veréis. Intentar acordaros, cuidado. 1. 2, 3, vamos a darle una vueltecica, como va rápido, tampoco pasa nada. 2, 3, el 1 tampoco había mucho más que ver, pero vamos, 1, 2, 3,
Vamos a tardar un huevo en esto. 4. Atención, no os durmáis. 5. 6. Luego hay como 100 millones de opciones más de pelos eventualmente. 7. 8. 9. Estas orejas habrá que recortarlas un poco, se me hacen demasiado exageradas. 10. Pero vamos, soy yo y mi racismo contra los elfos. 11. Tienen ciertas físicas. 12. Ay, Dios, lo de atrás se estaba yendo loco. Vale. 12, perdón. 13. 14, porque por supuesto. Voy. 14. Y estos son los peinados base. 15, este yo creo que es el peinado por defecto de las Junior World, posiblemente. 16. Algunos peinados cambian ligeramente el tono del pelo. 17. Estás atravesando la oreja, eso. 18. 19, es coletica pequeña detrás. 20 no, este es el de por defecto, creo. Si no, se parece mucho. 21, pelo largo, liso. A lo mejor debería alejar un poco la cámara. 22, pelo acaso un poco. Con la frente ahí lisa. 23. 24, con remolinillo atrás. 25, dos coleticas. Tampoco tiene mucho más. Y el pelo por delante así. 26. No es exactamente el mismo corte de pelo. Uno mira hacia un lado y el otro mira hacia el otro y tiene las coletas. Una hacia arriba y otro hacia abajo. Esto es un peinado de dos NPCs. Básicamente que son hermanas. Coleta larga. Bastante larga. Otra tipo de coleta con el pelo frontal cambiado. 28, por cierto, no estoy diciendo los números, pero se ven ahí arriba, pero un poco en pequeño. 29 es otro tipo distinto de la misma coleta de antes con el pelo frontal cambiado. 30, pelo medio largo. 31, igual pero con la frente un poco más corta. 32, otro ligero cambio de lo anterior. 33, pelo largo más rizado, pero no del todo rizado. 34, las dos coleticas estas que teníamos por defecto al principio con la clase que hemos cogido. 35, que es las coletas hacia adelante. 36, que este es el pelo de otro NPC de la historia. 37, que por algún motivo el pelo se vuelve más blanco. Y no me gusta cuando me cambian el color del pelo. Porque luego cambias el pelo y dices, joder, ha cambiado el color. Y 38 es pelo largo, largo, bastante largo. El 14, el 21... No me acuerdo el 14 cuál era. Ah, claro. ¿Cuál es el 21? Pelo largo a la espalda. 6, 11, 17, 27, 36. Tantos no les podemos poner. Pero podemos mirarlos. El 6... estoy muy lejos. El 11... perdón. El 11... tiene su cosa. 20, no, 17. Las coletas que atraviesan las orejas y me parece un poco feo. Por las orejas, no por otra cosa. 27. Este de aquí. Ah, la coleta. Esta es otro personaje. Este es el corte de pelo de otro NPC. Oh, 36, creo que han dicho. El de esta. 14 o 33. Vamos a tener que ir eliminando. Macho, ¿de verdad queréis esto? Que, hombre, las orejas de alguna forma no le quedan tan mal. Con esto. 33.
14 y ya. A ver, luego le puedo cambiar el color. Bueno, le puedo cambiar el estilo del pelo al personaje cuando quiera, sí. Pero me parece que cuesta SG. Luego, de todas formas, ya digo, hay más estilos de pelo que hay que comprar. Lo que sea menos 14, 14. Mira cómo se menea. Todas formas, el color de pelo también lo tendremos que cambiar. O si queremos. ¡Ay, afro! Para comprar me parece que sí, y no sé si está desbloqueado ahora. Pero afro me parece que es de pago y no sé si está. El problema, vamos a ver, el juego, como ya digo, tiene 8 años en Japón. Hay muchos objetos de decoración, de estilos de pelo, de trajes, etc. De accesorios, que también es una cosa que se puede poner. Y estilos de pelo y voces, historias raras. No todo está en la versión actual. Así que hay mucho contenido que no está actualmente en plan decoraciones, pero lo irán metiendo eventualmente. Por ahora tenemos que elegir entre las opciones gratuitas. Y luego se podrá mirar las que hay de pago, las que están vendiéndose en las tiendas de la gente. El dinero no se, el dinero se consigue relativamente fácil, así que no debería haber mucho problema para personalizar de verdad como queramos. Pero por ahora estas son las opciones, que no son pocas, pero. Este es el 11. A mí el 11 me ha gustado, la verdad. El problema es que luego voy a tener que jugar con él. No sé si el afro me inspira confianza. Míralo cómo se menea. Voy a poner el 11. Luego si eso a lo mejor lo cambiamos, pero como ya digo, con ciertas limitaciones la personalización. Tampoco quiero hacerlo demasiado horrible. Y tiene buena pinta, sí, joder. Además, no sabéis lo que queréis. Vale, color de pelo. Aquí tenéis todo el arco iris para elegir. Pelo negro, pelo de gris, blanco, verde, azul, amarillo, rojo, el color que os salga. La democracia no funciona, así que el 14 era demasiado, aunque ya veremos, puede que se lo ponga. Luego de todas formas puedo cambiar el estilo de pelo cuando quiera. Y lo más seguro es que como cada personaje va a tener distintas clases, puedo tener distintos estilos de traje para cada clase, para distinguir incluso corte de pelo, etcétera. Se pueden guardar opciones predeterminadas para cada personaje y así digo, pues bueno, voy a utilizar este personaje, cuando lo lleve de Force lo llevo de una manera, cuando lo lleve de Tekker lo llevo de otra y cuando lo lleve de Summoner de otra. Fácil. Verde. Verde menta o verde, o sea, azul celestillo. Tiene que ser chillón, hombre, por supuesto. Verde mentolado no le queda mal, pero sobre todo con el traje este le queda bien. Luego habrá que cambiar los ojos también. Poquito más verde en mi opinión y la he cagado. Más intensidad o menos intensidad, más gris o menos gris, así. Algo así. Aproximadamente. Luego a lo mejor habrá que hacer pequeños retoques. Vale, ahora vamos a entrar en opciones que la verdad no creo que vayamos a tocar de verdad. Porque aquí es cuando se puede fastidiar.
Modificación de la cara. Aquí se pueden cambiar dónde están los rasgos faciales y todo el rollo. Pero ya hemos elegido una cara base. Ya hemos elegido entre distintas opciones. Esto es demasiado. Aquí es donde ya se van a poder crear engendros y he opinado que no. Volvamos aquí al medio y aquí no ha pasado nada. Eso está sin cambiar. Vale, así que así está bien. Con el pelo que no vamos a ver una puñetera mierda delante de los ojos, pero me da igual. Lo mismo, forma de la cara. Aquí podemos cambiar donde, o sea, si hacemos un cabeza cono, o lo hacemos la cara más ancha o más estrecha o super finústica o lo que sea. A lo mejor con ropelo se hubiera distinguido mejor. Sin embargo, esta opción no quiero cambiarla. He cambiado esta opción, se ve en amarillo. Hay una forma de revisar cambios y quitar esa opción, gracias. Lo siento, estaba bien como estaba. No quería tocarle, ha sido un error. Lo que sí que podemos cambiar es el color de los ojos. Lo mismo. ¿Dónde están las partes de la cara? Si podemos hacer que los ojos estén muy arriba, muy abajo y creemos una cosa extraña. O la posición de las cejas. Esto a lo mejor sí se puede cambiar sin mucho problema. Para que esté más enfadada o menos enfadada. O ponerla con los ojos demasiado juntos o demasiado alejados. Como ya digo. Cámbialo, por favor, cámbialo. Cámbialo de verdad. No quiero hacer la bizca. Color de los ojos, sin embargo, sí. Bueno, miento. Esto es la forma de los ojos. Se pueden poner que los ojos sean más grandes. Mucho más grandes. Más pequeños o más como que esté desconfiando de todos en todo momento. O más inclinados a una posición o a otra. Ahora. A lo mejor quiero que desconfíe. Aunque sea ligeramente, no sé. Me ha hecho gracia. Tipo de ojos. Tal vez deberíamos cambiar primero el color, que se va a distinguir mejor. ¿Qué color queremos? Ahora tiene azul. Oscuro. Puede ser azul claro, puede ser grisáceo, blanco, aunque no del todo. Luego también hay más formas de ojos negros. Por algún motivo solamente es el iris, no hay pupila. Rojo, rosa, azul, amarillo, verde. Se podía poner un ojo de cada color, pero solamente en la clase de los de Human. Aquí no tenemos esa opción. ¿Rojo por contraste? ¿Rojo con verde? ¿Con el pelo verde? ¿Quedar un poco raro? ¿Rojo o naranja? A lo mejor naranja. O un amarillo. No lo voy a hacer rojo, 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 rojo. A lo mejor un rojo anaranjado o un naranja. Así un naranja amarillento más o menos me cae mejor. Se puede bajar también la intensidad. No le voy a poner tampoco tan súper intenso. No está mal. Así no está tan mal. No queda mal. Cejas. Tipo de ojos. Porque también tenemos ojos grandes, grandes, grandes con la pupila súper pequeña, con el iris súper grande. Más pequeños, más pequeños. Súper grande, no me quedan bien, la verdad. Creo que vamos a elegir entre las opciones pequeñas, que son las buenas. Bueno, estas opciones no están tan mal. Esta es la que tenía por defecto. El C2. Podría aceptar un C1, un C3, B3 o A3. Pero los súper grandes son muy raros. No puede ser la gran mayoría del ojo. El iris. C3, B3 o A3. Este es el A3. Este es el B3. Y este es el C3. C3. C3 la mayoría, por C3. Cejas.
Vale, aquí tenemos 10 opciones, me parece, o 12. Va a haber que irlas viendo. A. A. B. El problema es que vamos a tener que verlo a través del pelo e imaginárnoslo un poco, pero bueno. C. No sé desde qué ángulo se va a ver mejor. D. E. F. G. H. I. J. K. Por opciones no va a ser. L, porque no han utilizado números. M, N, en otros sitios han utilizado números. O, son gordísimas y cortas. Necesitamos cambiar el pelo para que se vea. Esto no se va a ver así. Esto no se va a ver así, para nada. Ignorarlo. Volvamos a raparla del... Claro, que también habría que ver cómo queda un poco con el pelo, que es la coña, pero bueno. Ya que aporta. A. B. C. D. E. Luego hay un pelo calvo de verdad, pero creo que es de pago. F. G. Y no sé si estará disponible ahora mismo. H. I. J. K. L. M. N. Preocupada. O, lo que quiera ser esto. Y P. No han terminado el diccionario, me parece muy mal. O sea, el alfabeto. N. D. ¿Estas no son las de por defecto? No, creo que no las son. La verdad es que tampoco se va a notar una grandísima diferencia. La única diferencia es si quieres poner unas cejas más estilo enfadadas o unas cejas más estilo preocupadas. O más gordas o más finas, pero la diferencia es bastante marginal. Mucha gente dice que le es indiferente. ¿Cuáles eran las que teníamos por defecto? No estaban mal. Sobre todo porque el pelo iba a ser espeso. Hacer unas cejas muy finas a lo mejor no hubiera pegado. Así estaba bien. Es que tampoco tenemos por qué comernos mucho la cabeza. También se puede cambiar el color del pelo. O sea, de las cejas individualmente al pelo. Pero... con el color del pelo sería lo suyo, porque técnicamente esto es un color natural del pelo que definitivamente se puede tener y es 100% natural. Aparte también se puede poner que las cejas se vean más opacas. Esto hay que hacerlo con el ratón, porque eso se mueve extremadamente lento. O más transparentes. Como estaba, estaba bien. Uf. Creo que... si pongo una vista más o menos de lado... pero las pestañas... estábamos por defecto en la F. Pero podemos ponerle... mucho más espesas las pestañas o menos espesas. Esto no funciona, esto no funciona. Por cierto, se pueden cambiar varias opciones a la vez. Si tú activas varias opciones a la vez... opción equivocada. ¡Ah! Justo el pelo no es una de ellas. Podías cambiar varias opciones a la vez. Pero bueno, cejas. ¿Hasta qué letra tenemos esta vez? Son unas cuantas, hasta la N. Las pestañas tampoco son muy importantes. El pelo y las... depende, hay pestañas que sean muy exageradas. Sí que pueden importar algo. Pero tampoco realmente vas a entrar tan... tampoco al resto de la gente vas a distinguir mucho qué pestañas se hayan puesto. Y también hay pack de pestañas nuevas. Lo que pasa es que hay pestañas de colores, eventualmente, que puedes comprar. Creo que la por defecto no estaba mal. Es que al fin y al cabo cambian poquito. El problema es que no recuerdo cuál eran. Eran las F. Normal está bien. Ya digo, no voy a cambiar algunas cosas porque es que tampoco va a importar demasiado. Vale, la cara, como ya digo, ya lo hemos elegido una. Así que, tamaño de nariz, altura de la nariz... orejas. Esto, sin embargo, sí que lo voy a cambiar. Y la boca están bien. Las orejas, sin embargo... ¿las puedo hacer más grandes? Las puedo inclinar para arriba o para abajo. Parecen antenas. Y aún técnicamente las podemos hacer más grandes, sí.
aunque es más anchas en realidad. Más grande ya no se puede. Las podemos reducir hasta una altura menor. Ah, hay un botón de aleatorio en todas estas opciones, por cierto. Que se me ha olvidado mostrar. De hecho, hay una opción de aleatorio en general que puedes crear sus dos engendros y te los dan ya hechos. Que siempre mola. Pero creo que vamos a reducirlas un poco. Este tamaño tal vez no esté mal como base para empezar. Y ponerlas un poco más hacia arriba, tal vez. Así hasta parecen orejas. Más o menos. ¿Podría ser esto una cosa decente? Decente dentro de lo que cabe. Ya digo, son sucios elfos. ¡Aj! Pero vamos. La boca está bien. Esto es para probar expresiones, si quieres ver cómo hace el personaje ciertas acciones. Por si quieres retocar algo, en ciertos casos ves que no queda muy bien, pero sí, vas a guiñar el ojo y no lo va a ver absolutamente nadie porque tienes el pelo delante de la cara. Córtate el pelo, hippie. Pero por lo demás, no está mal. Ah, también puedes ver cómo queda el personaje, aunque no le hemos cambiado a ciertas cosas todavía, en los entornos del juego. O en algunos de ellos, por lo menos. Pero esto ya es... perdón, déjame el normal. Por la iluminación y todo el rollo. La cara está hecha. Ahora, cuerpo. Opciones avanzadas. Podemos cambiarle el tipo de cuerpo base. A lo mejor debería alejar la cámara. Tenemos el 4, es el que tenemos ahora mismo, que mide 1,67 m, pero si le quito la ropa mide 1,59 m nada más. La altura real es sin ropa. Y al fin y al cabo, aunque con la ropa se distingue mejor cómo va a quedar luego en realidad bien. Es un taponcete, pero ya digo, es un juego japonés, así que me he equivocado de botón. Las hacen muy tapones. Bueno, o más todavía. Ahora, por lo visto, han restringido el mínimo de altura, porque el mínimo que te dejan hacerle es 1,50 o algo así, pero la gente se hacía más pequeños. Vamos a decidir. Cuerpo 1, 2. El cambio es solamente uno, pero 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece que le cambiará la cara en algunas opciones, también. Perdón, 8, 9. Que por algún motivo la opción 9 viene con una parte, porque esto es una opción que se puede poner también. En la piel, digamos, le puedes poner como pintura, que pueden ser decoraciones, digamos. 9 o 10. Yo me hacía la gente pequeña. A mí no me gusta lo de la gente pequeña, porque la excusa... A ver, no sé, o sea, en todos los RPGs y todo esto así, ¿por qué te haces tías? Ah, porque para no estarle mirando el culo a un maromo todo el rato. Vale, ya, entonces ¿por qué te haces una niña de 10 años? Explícate. Eso es lo que ya se me hace un poco raro. Lo otro lo entiendo, lo comprendo y lo comparto. Pero... Ah, me hago una niña de 10 años. ¿Por qué? Ea, no sé, cada cual, cada loco con su tema, pero vamos. 1, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Luego podremos cambiar opciones individualmente, pero vamos, esta es la base. De todas maneras, o sea, no, pero ya es, sí, externo peligroso. De todas formas, en este juego también luego te daban personalizaciones, por lo menos en la versión japonesa, había personalizaciones para el personaje en plan accesorios que eran mochila de colegio, de esa típica japonesa roja y cosas así que dices, uff, bueno, ea, es Japón.
Les gustan demasiado jóvenes, cuanto más mejor. ¿El 10? Es demasiado... Le falta el traje de sirvienta, ¿no? También había trajes de sirvienta, por supuesto. No sé si habrán llegado todavía a esta versión americana, porque como ya digo, vamos con varios meses de retrasos. No sé exactamente qué artículos hay y cuáles no todavía. Sé que hay algunos que eran interesantes. Había una bufanda que estaba muy chula, que quiero conseguir. ¿7? ¿O 4? El 4 es el que teníamos ya. O sea, al final vamos a volver al principio. Hay gente... 4 o 10. 10. Hay gente... Mucha gente está diciendo el 10, pero... Es un poco demasiado. ¿Con ropa cómo queda? 1,61 m. ¿Cuál es la diferencia con el 4? Un poquito más alta. De todas formas, el resto de opciones se pueden cambiar. Y un poquito más espalda también. 9. Ah, el 9 es parecido al 4. Pero que por algún motivo le han puesto ahí los... las medias estas raras. 10, cuanto más bajita mejor. De hecho, hay una cosa que me parece que ocurre en el juego. Si tú coges... vamos a coger el 10 de base. Luego podemos cambiarle el tamaño. Estaba en el tamaño prácticamente mínimo. Aquí se puede cambiar, en esta barra de altura. O sea, yo puedo coger y cambiarle la altura. Ahora. Creo que el mínimo es 1,5 m. Pero me parece que como se podían importar los datos desde la versión japonesa, había gente que había intentado importar personajes de menos altura de esa, y el juego te dice que no, personaje de menos de 1,50, nada. Pero se pueden importar datos de la versión japonesa, yo lo he hecho ya. Entonces... Creo que vamos a trabajar con el 4 o con el 9, luego podemos modificarla, pero mucho más baja de eso no me gustaría hacerla, la verdad. Luego podemos hacer las tetas más pequeñas o más grandes si queréis. Es una opción. Aquí está. Modificarle el cuerpo. Aquí también podemos, bueno, la altura, que ya está entre los bajitas. Aunque con el traje se nota un poco menos. El traje le da algo de altura a los zapatos esos. Esos son tacones y lo demás son tonterías, ¿sabes? Mira qué plataformas. Se pueden cambiar... O más... Estas opciones se pueden cambiar también, pero vamos, las opciones básicamente son delgada, extra delgada, vamos, extra gorda. Esto es con curvas, digamos, la traducción más o menos, o con los hombros estrechos, pero no lo son. Igualmente esto luego se puede cambiar cosa por cosa. Proporcionada sería en medio. Luego también se puede poner cualquiera de estas cuatro opciones, pero más con más espalda o con más lo contrario, al final de la espalda. Creo que he elegido la opción que no era, la opción... Bueno, sí, pero vamos. Sería thin y top heavy. En lugar de más para arriba o más para abajo. De todas formas, en el medio se queda por defecto como estaba. Así no está mal, pero luego se pueden cambiar los brazos, piernas y todo eso por cada uno por su cuenta. Color de la piel. Vale. Tenemos cuatro opciones. Tres opciones, no sé contar. Es que son cuatro razas. El color de pelo, o sea, color de piel de humanos y neo-human por defecto, que es un color de pieles. He dicho pelo de nuevo, ¿a que sí? Más o menos normales. Luego, colores de pelo de Deoman, que son un poco más claros, por defecto, básicamente. Y tiran más a
o azules y negros, pero otro tipo de negro, ¿sabéis? Son distintos colores de piel. Como son gente creada de formas extrañas, los colores de piel son bastante distintos, pero son mucho más blancos por lo general. O cast, robot. Poderle poner cualquier color de piel que te salga de las narices, pero esto ya a lo mejor va a ser demasiado. Puede ser Hulk, o sí, Hulk en este caso. Un poco parecido. Así que, aunque bueno, se pueden llegar a conseguir colores más o menos normales de piel aquí. También. Puedes hacer un pitufo. Deberíamos estar entre, básicamente, humano, colores de piel humano si queremos hacer un color más o menos normal, o de human si queremos hacerlo más blanco. Mis opciones van a ser normal, en moreno, negro, aunque no sé qué se diferencia en el negro de arriba y el negro de abajo, supongo que en algo. O de human para una piel más clara, y ya está. Normal, más oscuro, o de human para más claro. Normal, claro, oscuro, básicamente. Tampoco quiero tampoco tirarme tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Yo qué sé, como 10 años en el editor de personajes. Entre normal y clara está la cosa. La normal sería esta. La clara por defecto sería esta. No, me extraña que los elfos no le hayan puesto la piel más clara por defecto. Como son elfos y tienen que ser lo típico de todo perfecto y el rollo ese. Pensarías que tendrían la piel más clara por defecto. Todo el mundo sabe que más aéreo es más mejor. Es la raza definitiva. Pero bueno, aparte de eso. Las dos tienen sus cosas. La normal, la verdad, es que le queda bien. La clara es a lo mejor un poco demasiado brillante. Y si la hacemos más morena, depende ya de la intensidad. Porque puedes conseguir un negro negro, pero vamos, con el pelo no le queda nada bien y los ojos también es como extraño. Y hay matices. Así es un poco más mulata. Que tampoco le queda mal. No del todo, tiene su aquel. Tendríamos que... bueno, hay uno que ha pedido un pitufo, por supuesto, pero... A lo mejor así más suave. Tiene su intriga. Está entre piel clara normal, básico, o la de por defecto, vamos. Tendré que hacer recuento. Uno... Do... No, eso no es lo de antes, perdón. Clara, 7. Normal. Creo que hay más gente que prefiere la piel clara. Aunque, coño, no me mola, o sea, no me disgusta esto así, pero... Ahora, de haberla estado viendo un rato con el otro tono de piel, se me hace un poco demasiado claro. ¿Podemos ajustarlo un poquito? Ahora parece que le faltaran vitaminas. La voy a subir un poquitín. Un poquitín. La intensidad del color. Así parece por lo menos que no está un poco tan muerta. Ya ha bebido la sangre de por la mañana y ya le sienta bien. Vale, podemos ponerle... Aunque estas opciones son más limitadas, pero con algunos trajes quedan bien. Lo que decía de pintura de la piel. Esto seguramente dependerá del traje que pongamos eventualmente. Pero puedes hacer que tengan marcas de tomar el sol y esas cosas, aunque no se nota cuando estás así. Apenas se nota de todas formas. Que si las medias estas o estas, tatuajes o... Realmente esto parece un bañador de estos de ir a bucear. Por defecto esto no lo voy a hacer nada.
porque con la ropa, por lo menos que vamos a coger para empezar, aunque luego la cambiaremos, es muy probable, no se va a ver. Así que lo único que se podría ver es un poco... He elegido la opción incorrecta. Esto a lo mejor... O esto... Pero bueno, luego puedes cambiar entre dos... Puedes superponer dos opciones. Esto también se desbloquean muchas eventualmente. ¡Cuerpo! Ahora hemos llegado al kit de la cuestión. Más alta no creo que la vayamos a hacer. Esta es la altura más o menos máxima que la gente me permitía. Pero podemos hacerla más delgada. No mucho más delgada. Esto es lo máximo de delgada que podemos hacer. Ahora, parece que es menos delgada por los brazos. Le han puesto... Tenemos brazacos y hombros. O... Como estábamos... Estaba bastante nivelada. Puedo deshacer esa opción. Apenas le he cambiado. Pero bueno. Ahora, entramos en otras opciones. Tal vez deberíamos dejar esta para la última, solamente por motivos. Brazos más largos, lo cual va a ser extraño, no respeta las proporciones. Pero más finos, o menos fin, o Hulk. Y también podemos cambiar la proporción de hombros o Popeye. Pero es que es completamente Popeye, con la parte de del brazo ahí súper grande, pero el hombro no tanto. A lo mejor un poco más finos... No le queda mal. Pues me he pasado un poco de finos. No, la verdad es que estaban bien. Ligeramente. Piernas. Aunque aquí en el cuerpo creo que puedo... ¡Ah! Pensaba yo que tenía más espalda. Si aquí le doy hacia arriba o hacia abajo, reducimos lo que es el tamaño de la espalda. Estaba nivelada, yo pensaba que estaba más espalda. ¿Qué preferís? ¿Espalda, sin espalda o normal? Es que estaba bien, como ya digo, tampoco vamos a entrar tan en detalle. Pero estaba razonablemente bien. Al final lo he acabado modificando un poco, pero bueno. Piernas. Largo de las piernas. Tener el cuerpo estirado y las piernas corticas. Por defecto, usualmente esos cuatro puntos que se ven en el editor de personaje, esos cuatro puntos que se ven aquí, son más o menos la media. Así que podemos ajustarlo a la media y tirar de ahí. Si le doy hacia arriba y hacia abajo, lo mismo. Que sea el muslo más grande o más pequeño. Y así parece... Por algún motivo, desde el frente parece como son patas de palo o algo así extraño. O a lo mejor los zapatos... O sea, me recuerdan los zapatos de Chell, del... Se llamaba Chell, la del Portal. Con el blanco y eso. Todos sabíamos que esto era lo más largo. Bueno, o sea, el juego también es largo, es un RPG. Es una MMO. Así que... Aunque hoy... Hombre, aún queda una hora larga para continuar, ¿eh? Pero... Normal, está bien, está bien... Sí. Está bien, supongamos. Proporción de la cabeza la puedo hacer más grande, más pequeña... Está bien la proporción. Lo que sí que puedo hacer es el cuello más fino o más... O más pulgar. O subir la cabeza y bajarla. Jejeje. Mira cómo baila. A lo mejor le voy a hacer el cuello un poco más fino. No mucho. Vale. Cintura. Esto también. Esto y esto va a ser, yo creo, donde vamos a estar ahí el meollo. Masa muscular con el traje no se va a ver, por supuesto. Pero si se lo quitamos... Si yo le subo esto... Le ponen ahí, oye, mira, y los brazos también. Le marcan la definición, pero claro, en realidad polígonos no le están poniendo al personaje. Es una textura, es una capa alfa. Pero bueno, es el dibujo. Es la tableta.
O un poco menos para que se intuya algo, pero no. Es una elfa que va al gimnasio, puede ser. Por cierto, estaba puesto como nada en absoluto. Y también aquí le definen el cuello. Así, ¡oh! Con un cuello gordo. Ya me decís lo que preferís. De todas formas, no se va a ver con el traje. Con el traje es que en realidad da igual. Lo único el cuello, a lo mejor un poco, y los brazos, depende de. Con estos brazos precisamente no, porque como ya digo, es una textura. Vale. Ahora es la parte importante, digamos. Podemos cambiarle el pecho y la cintura. Por cintura nos referimos al ojete. Básicamente es a la cadera. ¡Uy! O. Pues como ya digo, no sé, últimamente se ha puesto la moda de los culacos. Y eso. También le podemos cambiar la cintura, en realidad. Si movemos esto hacia arriba o hacia abajo, es más cintura, menos cintura. Si movemos esto hacia arriba o hacia abajo, es más culo, menos culo, básicamente, es que es lo que es. ¿Qué quieres que le diga? O para adentro y para afuera. Esto es más culo en proporción con el cuerpo, digamos. Y esto es más culo para atrás, más culo de verdad. Una cosa sería más cadera y otra cosa más culo, de verdad. O también podemos darle al azar y que sea lo que Dios quiera. Ha salido en la media, exacto. Perfecto. La pregunta es. Cadera estrecha y súper plana. Bueno, vamos a. Una opción cada vez, yo creo, para empezar. Hay que hacerla más cría que no, joder. Qué manía. He dicho que no me gusta, así que. ¡Ah! Chiquilla del colegio. Si no, lo podemos dejar como estaba, por defecto. Esto se puede hacer. A ver, es que pasa una cosa. Si las haces pequeñas de aquí, de arriba las tetas, la cadera como está es que está bien. Si es que, o sea, mal no está. Por defecto es también está bien. Lo que pasa es que se convierten en torpedos. Si lo bajas así. Stone Raider 1. Se van para adelante. O sea, han visto algo interesante por delante. Ha puesto las largas. Y se lo haces más para acá, más torpedo todavía, claro. Y si lo haces para arriba, o bueno, para abajo, depende de las que estires, es más volumen en vertical. Pero se aplanan un poco más. Ahora de repente están planas. Es torpedo. Contra planas pero grandes, o si lo haces pequeño por los dos lados, hasta luego. Bueno, aún así parece. Hay ahí un polígono raro que está yéndose para adelante, como que intenta hacer el torpedo. Hay tres opciones, básicamente: más tamaño, digamos, es lo de arriba, más tamaño hacia afuera. ¿Y hacia dónde miran? Si miran para adentro o para afuera. Puedes cambiarle la inclinación, digamos, de mirar para abajo o mirar para arriba. Ahora, mirar para arriba no sé a dónde. Yo lo pongo Tomb Raider. Es que son torpedos, es muy raro. Puedes inclinarlos. ¡Yu! No le quedan nada bien. Creo que me voy a tomar la justicia por mi mano. Y voy a darle al azar y una cosa que sea más o menos. No, 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 torpedos, no, por favor. Una cosa razonable. Más o menos. Puede ser. Aunque las que tenía por defecto a lo mejor también estaban bien. Estas son un poco a lo mejor más
torpedo, pero no mucho. Así menos torpedo. O más pequeñas. Menos torpedo. Y si lo pongo en la media. ¿Así o por defecto? Por defecto, ¿cómo estaba? Vamos a comparar. Me he pasado de... ¡Ah! Botones. Era cambios... casi me gusta más como las había dejado yo, ¿sabes? Claro que según el traje cambiara la forma. Pero pues, está bien con el cuerpo, ¿no? Más o menos. Tal vez. Algo así, luego se puede cambiar. Vale, pues yo creo que... Ah, y hay una misión de emergencia ahora. De todas formas tenemos que hacer... tendré que explicar esas mecánicas, pero yo creo que está bien. Quien tenga quejas, que se las diga a mi abogado. No la he hecho tan menor de edad, así que tampoco deberíamos tener muchos problemas. Este atuendo, ahora sí que ya hemos cambiado el cuerpo y hemos tenido un atuendo que muestra más o menos la figura de una forma fiable, podemos cambiar el traje. De opciones, tenemos número 1, número 2. Este es el traje por defecto de mago, básicamente en JStar Online 1 y 2. Número 3, 4, 5. Este es el traje con el que habíamos empezado. 6. Este es el traje que le han puesto a los Ranger Elfos, que no está mal, es nuevo. 7, creo, no cómo funcionan los números, es como el 1 pero cambia de color. El color luego lo podemos cambiar de nuevo. Pero cambia un poco la forma del color. Aquí es color plano, aquí es color con degradado. Si os fijáis. 8. Mismo caso con los colores. 9. Mismo caso con los degradados. 10. Como antes. 11. Creo que llevo mal la cuenta, pero bueno. Que es el que teníamos. 12. Distintos colores. Los colores tienen degradados también. Y 13. Estos tres trajes están juntos al final porque estos trajes son de la raza nueva que metieron por defecto. Son de los de Human. Por eso no están organizados como la otra cosa. ¿Tenemos alguna prioridad? ¿Hola? ¿No? Tal vez. 8. Joder, como lo he numerado. 6, 7, 8. Este es el traje de maga. Básicamente humana. El traje de maga elfa solía ser este. La última está bien. El traje este que le hemos puesto al final. De todas formas, seguramente cambie el estilo por, según el personaje. El de Ranger no está mal. Este es interesante. No es muy de mago. Pero no está mal. Al fin y al cabo, como ya digo, luego seguramente cojamos nuestros propios trajes. Esto está siendo tontería. Y tenemos que elegir un color del traje, eso sí. Primero elegimos traje, luego elegimos el color. Este creo que es... Creo que es el blanco, en realidad. Porque es el degradado del color lo que cambia, no cambia todo el traje. Depende del traje, cambian unas partes de color del traje u otras. Esto es... una movida. Creo que llevamos una hora y media en el editor de personajes, por tener que decidir con el chat. ¿Este traje hemos quedado al final? Sí, no veo por qué no. Las opciones de colores, sin embargo, van a ser más limitadas, y solamente cambia la parte de abajo como me temía. Tenemos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6... O podemos utilizar los nombres de los colores que conocemos todo el mundo. Como negro, gris, blanco, azul, rojo, rosa, morado, azul claro, marrón... Es un poco dorado. Amarillo, un poco anaranjado. La verdad es que no son colores tan fáciles. Verde. Verde un poco mentolado como el pelo prácticamente, pero no del todo. O verde bosque.
Verde bosque le queda bien porque es su... O sea, verde mentolado porque es el color del pelo. Rojo... Hombre, es que como cambia tan poco el color del traje, la verdad es que no sé si me super convence. Dejadme hacer una cosa. Este otro traje a lo mejor se nota más el color. Ah, cambian elementos. Cambian distintos elementos del traje. Vaya. De todas formas, estos trajes son clásicos básicos. Estos trajes son para los pobres. Luego cambiaremos de traje. Vamos a poner este, que es así un poco distinto. ¿Y qué queréis? ¿Rojo o verde? Estaba la cosa entre ellos, parece. Según el traje se nota más el cambio de color o no. Este traje... Son los trajes básicos de las clases genéricas, o sea... Este traje, en cuanto podamos, nos liberaremos de él. ¿Qué somos? ¿Pobres? Pues eso. Por lo visto, ahora está de moda en los colegios meterse con los chiquillos o algo así por no utilizar trajes de pago y cosas así en el... En el Fortnite, y cuando lo oí me quedé picueto, digo, pero macho. El rojo, venga, pues rojo. Esto es decoraciones que se le pueden poner, fíjate, en el hombro cambia lo que aparece. Este es el símbolo de Arx, tampoco hay mucha elección. Pasemos. Ahora, esto sí que puede ser un poco más interesante. Accesorios. Tenemos gorretes. El color depende del color del traje. De los gorros. O gafas de sol. O unas gafas que parecen la del personaje del Jesser Radio, ¿sabes? O lo que quiera ser esto. Antenicas. Cascos que no están funcionando para nada con tus orejas. U orejas de gato, porque por supuesto. Parece una especie de... calamar alienígena o algo así, con las dos tipos de orejas de punta a la vez. Podemos ponerle gorros, como ya digo, o sea, un gorro o un sombrero de vaquero, que luego a lo mejor hay que ajustar porque está quedando fatal ahí arriba. Está muy mal ajustado. El otro gorrete este. El gorro que era el de los Fomar, por defecto, en Phantasy Star Online 1 y 2. Este era de los Huniu Man. Los elfos tíos magos tenían este gorro por defecto en Phantasy Star Online 1 y 2. Las elfas tías por defecto tenían este gorro por defecto en Phantasy Star Online 1 y 2. Y esto se parece un poco al de las Ranger, que no del todo. Luego todo esto hay más opciones. Gafas de bibliotecaria, pero más grandes. Más gafas, muchas más gafas. ¿Alguna prioridad o lo dejo como está? La pregunta es, ¿queréis algún gorro, queréis algunas gafas o queréis cascos u orejas de gato o lo que sea esto? Que no le queda del todo mal. No. No, es que no. Orejas de gato... Aunque las puedo personalizar y cambiar de sitio y todo eso, a lo mejor podría ocultar las propias orejas del personaje, pero he pensado que no, es que esta imagen es demasiado extraña, son demasiadas orejas, y son demasiado similares entre ellas. De hecho, hay una de las mascotas que te coges con el Summoner, porque el Summoner maneja mascotas, que se parece un poco demasiado a eso. Esas orejas con ese color de pelo y con las otras orejas debajo. La boina esta. Un poco distancia media. Si elegís entre las orejas de gato o antenas, prefiero las antenas. Esto no le queda del todo mal, no sé por qué. Sombrero de vaquero le queda bastante mal, sobre todo que le queda bastante grande, habría que ajustar el tamaño que se puede. Y gafas también hay de múltiples tipos, claro, con el pelo casi no se ven. Hay uno que ha pedido gafas y otro que ha pedido antenas, otro que ha pedido... dos que han pedido el sombrero.
Pero el sombrero... La boina. A lo mejor también hay que ajustar un poquito el tamaño, pero... Boina o antenas, ambas no quedan mal. Boina, está pidiendo la gente, pues boina. Ahora, se la voy a tener que... Podemos poner hasta cuatro accesorios, o sea que le puedo poner gafas también si quisiera. Pero vamos a estar primero con la boina un momentito. Porque se puede customizar cada accesorio por su cuenta. Tamaño, posición y ángulo. Y creo que si lo reduzco ligeramente de tamaño, esto con el ratón va a ser mejor. Y un poquito la posición va a quedar mejor. La oreja atraviesa un poquito. Tal vez si le cambio el ángulo. No demasiado. Y lo muevo un pelín. Botón equivocado. A lo mejor así se ajusta un poquito mejor. Es que la cabeza es un poco cabezonilla. Y el pelaco, sobre todo, que le da demasiado volumen. Así está algo mejor, en mi opinión. Parece más boina. Y está atravesando un pelo. ¿Por qué tanto odio? Parece que te voy a tener que convivir con ese pelo. Pero bueno. Lo he achatado un poquito de arriba y lo he hecho un poco más grande de los lados y de adelante. Creo que queda un poquito mejor. ¿Queremos gafas? Por cierto, si ahora le pongo las orejas van a atravesar, por supuesto. Claro, o sea, como por poder se pueden hacer bastantes movidas. O sea, puedo hacer las orejas el doble de grandes. Y ahora sí que es un gremlin. Ahora es un gremlin. Hemos creado un gremlin. Pero las orejas están baneadas, así que nada. Gafas de Jesse Radio le van a quedar bastante feas. Sí. Las gafas que yo creo que mejor le podían quedar pueden ser estas o tal vez estas, pero le cambian mucho un poco la forma de la cara. De repente tenés gafas circulares. Si queremos gafas, ya digo, no es obligatorio. Monóculo hay. No gratuito. Pero sí, por supuesto que hay. ¿Cómo no va a haber un monóculo? Pero es de pago y no sé si ha salido todavía. Las cuadradas. ¿Estas cuadradas? No, o esta. Perdón. ¿Estas? Hace un poco de bibliotecaria, me parece. No bibliotecaria. Con las circulares es más bibliotecaria. Con estas... No estoy seguro. Podemos ponerlas. Hay que pensar un nombre para el personaje, por cierto. Debería haberlo comentado antes, pero la verdad es que lo había olvidado. Un poco profesora. Puede. Puede. El traje es algo raro. Con el otro traje a lo mejor sí, pero... Creo que esto es suficiente personalización. Vamos a... Volver. ¿Queremos gafas entonces, seguro? Quedan del todo mal. ¡Ay, Dios! Ir pensando en nombres para el personaje. Pensarlo entre vosotros. Hay que elegir voz. Y aquí me parece que como quiera mostrar todas las voces, porque hay 17 voces simples y 14 voces únicas. Puedo mostrar cada voz una por una, pero elegiré la que yo más o menos vea que pega con el personaje y punto pelota. ¡Ay, ya! ¡Yo!
Puede que un poco aguda. Carmen Sandiego, creo que hay un sombrero del estilo eventualmente. No sé si estará todavía en el juego, pero creo que hay un sombrero del estilo. Podría estar interesante. No el personaje, pero ese sombrero, ponérselo eventualmente. Agudo. Que estén un poquito más niveladas. Esta no está mal. El problema de las voces únicas es que usualmente las voces normales son solamente gritos genéricos. Las voces únicas tienen frases y no sé qué opino todavía al respecto. No sé si me super mola. Not today. No. I'm still going. This is it. Por defecto nunca cojo voces únicas, pero a lo mejor podía coger una, a ver. Tampoco creo nunca elfos. I'm still going. This is it. Not today. Yeah. Stop. It isn't time yet. This is it. Yeah. Stop. Yeah. It isn't time yet. This is it. No. There's a lot more where that came from. No te pega ni con cola. There's a lot more where that came from. Go. Se puede cambiar el grado de agudeza. O de graves, vamos, de la voz. ¿Puedo hacer esto? ¡Adiós! ¡Es Chippy Chop! ¿Por qué? O super graves. ¡Ay, mierda! Me equivoco de botón. No sé por cuál única iba. Volveré a las únicas. Not today. No. Yeah. I'm still going. Yeah. 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 Stop. Yeah. It isn't time yet. Creo que era esta la que he cambiado. Voy a hacerla grave. There's a lot more where that came from. Go. Tampoco le voy a poner nunca un más 10 ni un menos 10, pero es una posibilidad que existe. There's a lot more where that came from. Está borracho, Amparo. There's a lot more where that came from. Está comiéndose un polvorón mientras habla. Thanks a lot. Go. Thanks a lot. Go. Yes. Huh? Well, I mean, freeze, scum. ¿Estás? Huh? Well, I mean, freeze, scum. ¿Se parece un poco a Yukari o lo estoy flipando? Huh? Well, I mean, freeze, scum. I'm not finished. I'm not finished. See? No! Yeah, I'm still going. Go! See? Yeah! I'm still going. Go! Take that! Yeah! I'm still going. Go! See? Yeah! I'm still going. Go! See? Yeah. I'm still going.
Estoy viendo yo las voces y pensando, a ver, tal vez la 12 un poco más grave. No, la 12 definitivamente no era. Well, I mean, freeze, scum. Well, I mean, freeze, scum. Está un poco más grave, no me disgusta. Yes. Well, I mean, freeze, scum. Dime que la he seleccionado. No la he seleccionado, pues soy especial y le he dado el botón equivocado de nuevo. Era la 10, yes. ¿Verdad? Well, I mean, freeze, scum. La que se me parece un poco al Yukari, pero un poco más grave, no está mal. Creo que lo voy a dejar esa. Vale, ahora todo aleatorio y no hemos hecho absolutamente nada. Se puede fastidiar, así que mejor que no. Vale, pues esto es lo que hemos quedado. No sé si me termina de convencer el traje con la gorra, ¿sabéis? Dejarme ponerle un verde mentolado a este. Ah, esto es más decente, pero no parece un mago entonces. ¿Y el traje este que dijimos? Igualmente, tampoco parece un mago. A lo mejor se lo puedo poner este traje al Summoner, ¿sabéis? Para el Summoner le podría quedar interesante. Como Force, otro traje. Pero para el Summoner ponerle este, ¿sabéis? Oh, creo que lo voy a hacer. Este estilo de traje para el Summoner. Pero como Force... ¿Qué tal le queda a este? No. Creo que me quedo como estaba. Espera, ¿al final le pusimos el verde mentolado o no? Le pusimos el rojo. Ok, no era verde mentolado el que tenía que probar, pero no sé, como es el pelo verde, me da por poner el color del traje también. Vale, lo dejamos así, pero ya digo, el traje se me hace un poco extraño. ¿Qué es un traje un poco extraño? ¡Continuemos! ¿Qué nombre? Estaban pensando la gente. Andersen Cuarta. Andersen. No es un Andersen. Andersen es más machorra. Y lo sabéis. No puedo girar el personaje, está girando él solo. No puedo verle la cara. A lo mejor viéndole la cara. Algo. Estoy pensando algo como menta o algo así. Algo rollo menta. O. Como tiene los ojos naranja, naranja y verde. Algo así. Por ahí. Pero vamos, no tengo la más mínima. Me recuerda un poco a un helado de estos de menta y chocolate, el color del pelo. Por si por ahí os dice algo. Tampoco quiero tirarme media hora aquí, joder. Bueno, media hora. Media hora para crear personaje. Media hora, dice. Hora y media, más bien. Pensar nombres es súper complicado. No sé si me... Es que luego si quieres cambiar el nombre del personaje cuesta dinero. No sé... No sé... Si las tengo todas conmigo. Podemos ir... Podemos tirar también por algo de plan joyas. Podemos ponerle Emerald o algo así. ¿Sabéis? Por el color verde. Jade. Jade tendría que ser un verde más profundo. El nombre del Fruity verde, coño, no, el cactus. ¿No se llamaba cactus? Estaba pensando en gazpacho, pero gazpacho es la piña, ¿no? Yo sé, pincho, era pincho. ¿Emi o Esmi? ¿Un diminutivo de una abreviación de Esmeralda? Emi, sin la S.
puede funcionar. Creo que sí. Sencillo, corto. Vale, me sirve. Sí, no veo por qué no. Continuemos. Ahora sí. Oh, Dios mío, vamos a empezar a jugar al juego, no me lo puedo creer. Sí, estoy pensando si... No, sí, creo que puede. Puede valer. Lo acepto, Dios. La voz se ha guardado la que cogí, ¿verdad? Si ya has completado el prólogo, puedes empezar el juego sin hacer el prólogo. ¿Quieres saltarte el prólogo? No. Vamos a ver la historia. Vamos a ver el principio de la historia y luego ya jugamos libre un rato. No va a dar tiempo a jugar libre mucho, pero un ratico. Había que hacer anime polleces. La dificultad... No me gusta la distinción entre casual y hardcore. La verdad es que es fácil o normal. Las dificultades de la historia hardcore no es nada hardcore. Algunos capítulos como mucho, pero es normal. Hardcore es normal. Y te dan recompensas por jugar en, entre comillas, hardcore. Por eso es el tutorial. ¿Es un tutorial hardcore? La verdad es que no. Oh, ¿quieres...? Sí, por favor. Firewall. Quiero que metas todos los virus que puedas. Gracias. ¡Veamos la historia, por fin! Oh, Chiz. Name's Offen. Pleased to meet you, mate. No need to search the room. It's you I'm talking to. Mate is you, mate. Y Offen lo han hecho australiano, no sé por qué... como el juego tiene que referirse a ti de alguna manera... no voy a traducir la historia, la verdad. Escucharlo, leerlo, voy a suponer que sabéis inglés, porque si no va a ser demasiado y tampoco es muy interesante. Haré capítulos de la historia, imagino que la acabaré haciendo entera si veo que no hay nadie para jugar, pero... Como tienen que poner alguna forma de referirse al personaje que manejas, que puede llamarse, como ya digo, XXFollacabras69XX, al final voy a tener que acabar creando un personaje que se llame eso, pero espero que no. Le han puesto mate, de colega, pero es una cosa que solamente dicen realmente los australianos. En inglés, o sea, en japonés, le han puesto partner, compañero. Lo que pasa es que la palabra partner, la palabra compañero, en inglés, sobre todo en americano, tiene la pequeña connotación de compañero sentimental, de compañero de pareja, cuando no quieres decir que es una pareja homosexual, normalmente. Cuando, como hay todavía un poco de censura por ahí y estaba a veces en algunos sitios un poco mal visto, dicen partner, dicen compañero, a lo mejor por eso lo han hecho australiano. Lo cual es súper raro, porque este es el compañero genérico de toda la vida que, Dios mío, no le importa a nadie. Tenemos que hacer esta misión con él, pero no vamos a volver a quedar con él nunca jamás. Offen, eres lo peor. Pero sí, partner se utiliza como novio o como pareja. O novia. Es el típico personaje de, ah, somos compañeros, compañero, 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 o colega, o como te esté llamando aquí. Que es como, no, nadie me ha dejado elegir si voy contigo o no. ¿Por qué me obligas? Y como el juego te obliga, por lo tanto hay que odiarle. Vale, y ahora podemos hacer cosicas. Aunque bueno, no puedo hacer las cosas, de verdad. Esto es gameplay, sí hay gameplay en este simulador de crearte waifus de esto, ¿te lo puedes creer? ¿Qué cosas? Viene aparte, como extra añadido. También puedes crear tíos, pero no entiendo por qué. Isn't this a sight? The whole area is covered top to bottom in nothing but green. Now hold on. Let's not get too eager too quickly. Ah, that's right. This is our first taste of actual combat in the field. I guess we ought to practice the basics first then. No sé si son las gafas o tener que ver los ojos a través de las gafas
Pero parece que nuestro personaje está un poco mirando al infinito, ¿o soy solo yo? Está así, mirando a través de él, no realmente mirándole a él. ¡Ea! I am Hilda, the operator. I will begin your certification mission. First, I will check your vision. Take a look around you. Tutorialízame. A lo mejor en el futuro pondré la interfaz más grande. Había una opción en el lanzador de poner la interfaz más grande. Y a lo mejor la pongo un poco más grande. O sea, para mí ese tamaño está bien. Pero a lo mejor no se va a ver muy muy grande en el live stream y o en sucesivos vídeos. Esto es tutorial de lo más básico, de lo más absolutamente básico. De hecho, estoy intentando hacer movimientos un poco más avanzados, que es esquivar y saltar. Es una ventaja que tienes que desbloquear, que hace que llegues a la velocidad máxima de correr, porque el personaje, cuando tú has atacado o has hecho lo que sea, tardas un poco en llegar a la velocidad buena de correr. Pero hay una habilidad que es esquivar y saltar que te lleva a esa velocidad máxima. Y ahora no me está llevando a la velocidad máxima y me está fastidiando porque lo hago por instinto. Tengo la clase de mago. O sea que ahora mismo en la paleta de instrucciones tenemos ataque normal o bola de fuego. Hay una cosa que se me ha olvidado decir, porque como ya he creado otros personajes y he jugado un poquillo por mi cuenta anoche, que tuve un rato, lo que no he mencionado es que hay dos métodos para jugar. El modo 3 botones y el modo 2 botones. Por defecto, cuando creéis un nuevo personaje por primera vez o empecéis el juego por primera vez, al principio del todo os va a decir, ¿queréis utilizar teclado o queréis utilizar mando? Eso se puede cambiar. ¿Queréis utilizar modo 2 botones o queréis utilizar modo 3 botones? Eso se puede cambiar también. Coger el modo 3 botones siempre, porque te da más posibilidades para hacer combos. Pero bueno, tengo dos técnicas. No sabía que me habían dado... Esta debería ser Grants, ¿verdad? O Nagrants, creo que se llamaba aquí. Ay Dios, lo he olvidado. Tampoco es que utilizara mucho demasiado mago. No lo voy a poder mirar. Luego miraré el nombre de la técnica. Si utilizas teclado, estas ranuras que hay aquí abajo se pueden utilizar dándole al número y ya está. Pero básicamente el orden de los... técnicas y de los ataques lo puedes poner el botón que quieras tú. Me he equivocado. ¿Es mejor con teclado o con mando? Depende. A ver, como está en tercera persona, a mí me gusta más mando. Ahora, yo me acuerdo que en la época de Phantasy Star... Se puede utilizar ambas cosas a la vez, por cierto. Tú puedes utilizar el mando y mover la mano al teclado para darle a los botones de las habilidades. Pero... los que hay aquí abajo, pero también se le puede dar con el L3, así que es cómodo jugar de ambas formas. Además, también para los Ranger y todo eso, hay un modo de jugar que es este, con la vista por encima del hombro, en cuyo caso un ratón te va a servir para apuntar mejor, o incluso puedes hacer lo que estoy haciendo yo, coger el mando, mover el personaje con el mando y apuntar con el ratón. Esto también sirve para las técnicas. Yo puedo lanzar una técnica mientras estoy moviendo el apuntado con el ratón. Hay magos que se ponen la vista desde el hombro. Yo prefiero tercera persona normalmente. Eso ya depende de los gustos de cada uno. Lo puedes cambiar en cualquier momento el modo de juego. Se puede estar jugando así y de repente, uy, hay que apuntar a ese enemigo y hay que tirar esta técnica. Primera persona, o sea, tercera persona. Me están explicando ahora ataques... Creo que los han llamado Perfect Attack, lo cual es un nombre que se han sacado de la absoluta manga. Estos son ataques Time Attack. Ataques justo a tiempo, ataques con ritmo, ataques temporizados.
¿Ya se ha parcheado el error? No, que yo sepa no. Están preguntando por el error que ocurrió. Los errores... Si estás en el live stream, bueno, que estás en el live stream. Si miras en los bots, está cómo solucionarlo. El error 1813, el error 104, el 140 y todo eso. La solución de hoy. Ahora, espero que para dentro de una semana como mucho se solucionen los problemas que hay hasta ahora. No comprendo que diga frases el personaje cuando tira técnicas. A lo mejor debería subir las voces un poco a los personajes, se oyen como flojas. Au. Me están explicando cómo esquivar. Los magos tienen este esquive que la verdad es que está bastante cheto, pero corta bastante el ritmo del movimiento. Pero mientras eres invisible, no estás ahí. No pueden tocarme mientras estoy en... Y dura un montonazo este esquive. El resto de clases tienen esquives, como se ven las reproducciones, a bastantes más pequeños. Este esquive está bien, pero como quieras ir cuerpo a cuerpo, te corta mucho el ritmo, porque... voy a esquivar que voy de cerca. Tienes que esperar media hora que termine la animación. Corta bastante el ritmo del combate. De todas formas, solamente los Forces con el Rod tienen este esquive. Los Teker, que también pueden ir cuerpo a cuerpo, puedes ponerte el esquive normal. Este esquive no me enamora, la verdad. El de media hora ahí esquivando. Juntaros a ver si os pego a varios a la vez, anda, gracias. Esta forma es la clase más entretenida para empezar a jugar Force. De todas formas, vamos a cambiar a Summoner enseguida. Y haremos el tutorial de Summoner para que se vea. Porque seguramente empiece con Summoner. Bueno, empezar. Haré, seguramente vaya cambiando de clases. El Summoner, por lo menos, aunque también vas de lejos, es algo más activo, parece. Y Summoner es una de las clases que menos experiencia tengo, la verdad. Es bastante complicada de utilizar. Básicamente puedes elegir en la subpaleta con la cruceta y hacer botón L3 para usar objetos. Monomate. La poción básica. El problema de la clase de Summoner es que usualmente las clases consiguen mejores armas. Summoner no. Casi no. No tienen mucha importancia las armas. Tiene otras mascotas. Que es lo que tienes que coleccionar. Es Pokémon. Aquí podía... El punto débil es la cabeza. Puedo apuntarle a la cabeza así. O fijar el objetivo. Ahora, fijar el objetivo a veces pierde el objetivo porque sí. En momentos arbitrarios completamente.
creature's weak point is its head. Watch its movements closely and attack its head after it performs a large attack. Vale, ok. Si voy a esquivar y no consigo esquivar, luego sí debería esquivar, joder. No debería quedarme mirándole. Por cierto, las debilidades de los enemigos se ven arriba a la izquierda, le afecta el fuego, debería priorizar el fuego. Pero me gusta variar solo porque sí. Bueno, subí de nivel. No me dejan bailar. Usualmente aquí podría abrir un menú para poder interactuar mientras estábamos esperando que se abran la verja y no podía. Bueno, continuemos con los interesantísimos tutoriales. Pero es el primer capítulo de la historia, esto técnicamente. Aunque es tutoriales. Que también hay unos cuantos. What's happening? Emergency message from General Control to all ARC's operatives. A code F order has been issued for Nevarious. Dangerous photon levels detected. I repeat, a code F order has been issued for Nevarious. Spatial corruption has been detected. Hey, you seen this, mate? No, pero ahora sí. No me llames mate. This is some kind of joke. This lord just appeared out of thin air. False spawn presence confirmed. They're exceeding the tolerable limit. Be advised, all ARCs operative. This is a top priority order. Neutralize false spawn on site. What if these wankers real false spawn? The evil things trying to consume the entire universe. Wankers. Why are they showing up here of all places? There shouldn't be any on Nevarious. A fin que sepas que te detesto a ti y todo lo que representas. Man, that was almost too dead on. Good thing I prepared for the worst. Buena sincronización voz boca. We're safe. We don't have time to settle down right now though, because the collection point is just up ahead. Let's bust through these things. Wait a sec! Are we fighting these things too? That's what you signed up for when you joined ARCS, isn't it? Your friend there looks ready and raring to go. What's your excuse? Ahora creo que he hecho los brazos un poco demasiado finos. Come on, mate. Fine, I get it. We don't have a heckin' choice in it one way or another, huh? Definitivamente. You're calm for your first rodeo. There's something about you. Sorry, didn't mean to stare. I get the feeling like I've seen you somewhere before. Just can't place where, though. Pues es nueva. Anyway, think less, act more. Let's get this show on the road, rookies. Stick with me. Y a Seno le han puesto la voz demasiado seria. Yeah. Capítulo 0 es la historia, pero no es la historia. El día que estaba esperando es prólogo. A Finn tendría que tener una voz un poco más... no tan seria, yo creo. O sea, a Finn no, Seno, creo que den a Finn. ¿Tu current weapon suit you? You should try various kinds of weapons until you find one you like. Para, bueno, esto no es nada nuevo de cualquier persona que haya jugado un RPG jamás en la vida, pero hay una barra de vida abajo y una barra de PP. Que básicamente, el PP sería como SP en otros juegos, pero que se recarga automáticamente. Ahora, tienes un límite bastante bajo. Es lo que utilizas para hacer las magias o los ataques especiales. Y se recarga con el tiempo o cuando atacas a los enemigos. Imaginar una mezcla entre tener una barra de magia y tener la barra esta del Final Fantasy que tienes que esperar algo de tiempo para poder hacer cosas. Puedes aumentar esa barra y las cosas que suban el PP van a estar chetas y van a ser muy caras. Por defecto, porque más PP, más ataques puedes spamear.
más ataques buenos. Y no es como en el universo que las armas de fuego gastan PP simplemente por disparar. Las armas de fuego por fin disparan sin gastar PP y puedes hacer técnicas especiales con ellas, que sí que es lo que consume PP. Pero en el universo, si no recuerdo mal, simplemente disparar consumía barra. Para quien venga del universo, que no son pocos. Disparar consumía, eso es un crimen, macho. Que tengas habilidades como la gente y ya está. Por cierto, la fuente que han puesto, sobre todo en los subtítulos, creo que no se ve demasiado bien. Han cambiado... El juego en japonés tiene otro tipo de fuente. Más grande, más llamativa. Es un poco más, no mucho, queda bien. Esta fuente me parece demasiado fina. La fuente que han cogido es demasiado genérica. Y en los subtítulos, sobre todo, cuesta a veces leer lo que pone. La localización tiene algunas cosas raras. Y algunos, sobre todo, cambios de nombres que no tienen sentido. No tienen ningún sentido. Más nivel es más mejor. Oh, Dios. Siempre voy a estar esquivando inútilmente y perdiendo tiempo, pero tengo la costumbre de estar esquivando todo el rato porque voy más con clases de melee normalmente. Y esquivar suele ser una forma rápida de acercarse al enemigo. Y es una costumbre que no voy a poder quitar jamás. El Force es una clase mucho más estática y estoy dando vueltas con un mamarracho por ahí. Aunque tienes que fijarte en apuntar a los puntos débiles y eso. La interfaz luego la pondré más grande, pero para eso tengo que salir del juego. Así que la interfaz la pondré más grande ahora después. Ahora mismo no. Coffee tiene el nombre cambiado, por ejemplo. A Coffee, pero escrito de otra manera. Hay cosas que la gente que venga del japonés... Sobre todo es que hay cambios arbitrarios que no tienen sentido. Y que parece que lo han hecho a posta. Y hay algunos cuantos recortes que se notan. Hay muchas armas que tienen descripción única en japonés y en la traducción no oficial del japonés. Pero en esta versión, en la americana, y que por lo tanto no está ese parche todavía, tienen descripción genérica. Y le quita un poquito de vida al asunto. A veces mola ver la descripción de las cosas y que sea interesante y original. Este jefe, el tutorial al principio, este tío no estaba. Este jefe me resultó complicado la primera vez. Pero, a ver, la cosa de este jefe está clara, ¿no? Dispararle a las patas para romper las patas para ver el punto débil. Pero puedo apuntar al punto débil directamente y lanzarle las magias al punto débil, así que, ¿para qué molestarse? Te dice el ping que tienes en el servidor norteamericano. No te dicen el ping, pero es que vamos a ver, es una cosa que yo digo de... Jugar en el servidor japonés no tiene ninguna consecuencia negativa. El ping es irrelevante. Porque en realidad, si yo estuviera jugando online ahora mismo, es posible, con los jefes creo que no, pero con los enemigos básicos, que para mí el enemigo esté en una posición y para otra persona el enemigo esté ligeramente en una posición un poco distinta. O puede que incluso haya hecho un ataque distinto al que me ha hecho a mí. Porque los enemigos básicos no importan. Con los jefes creo que sí. Se sincronizan para toda la gente que está en el servidor. Pero como la mayoría de las cosas las maneja tu cliente, el ping es irrelevante. Tú luchas contra tus enemigos y si un aliado le pega a tu enemigo, a lo mejor para él está en otra posición, pero ese daño lo recibe.
Not bad for a couple of rookies. I'm good to go when you are. Let's keep moving. Shit! Was that a photon blast? Look what it did in just a split second. A fin, la boca. Segundo, ya lo habíamos matado, desgraciado. No robes el protagonismo ahora. All thanks to you two standing firm. Appreciate the help. Surrounding area secured. We're sending in a telepipe now, so come on back. Pero ese bicho que ha hecho ese ataque, ese es el Mag. Y eso va a ser muy importante. De hecho, esto es la parte de la historia. Seguramente haga un corte con la historia y el modo libre. Mira, este arma es ligeramente mejor que la que tengo al máximo, pero no me dejan equiparla. Bueno, ea, al matar a un jefe te aparecen esas cosas que te dan objetos. Tendré que hacer varias puntualizaciones porque es muy, muy, muy importante saber ciertas cosas antes de empezar a jugar el juego. O la puedes fastidiar y la única forma de desfastidiarla es gastando dinero. O borrando el personaje y creando uno nuevo. Así que hay cosas importantes de saber que me gustaría explicar. Pero hay un poco más de historia. Después de la historia lo explico. Welcome back, everyone. I'm glad you made it back in one piece. Everyone okay? No injuries? Este es el otro tipo de pelo que os gustaba. Hey, come on. They had me watching out for him. You think I'd let something happen? Now, for proper introductions. I'm Zeno. The one who never shuts up is Echo. Pleasure meeting the two of you. Also, do me a favor and ignore everything he says. Oh, cheers. The name's Offen. Pleasure's all ours, love. And this here's my new mate. No. We're pretty fresh out of training and barely started learning what's what in Ox, so... Don't sweat the details, kid. Let the higher-ups worry about it. Or get stuck figuring it out for yourself. Those things back there, Falspawn, they're pretty much Ark's enemy number one. That's about all I can tell you. You're actually kinda lucky you had to face the hard truth about life in Ark's right away. Keeps you from holding on to any illusions, at least. Have a little sympathy, Zeno. These kids just got thrust into the middle of a battlefield. They must be shocked. ¿Zeno? ¿Con Z? ¿No era con X? Creo que en la traducción no oficial es con X, es Xeno, Xeno. Ya digo, algunos pequeños cambios que no tienen mucho sentido. Well, sitting around dwelling on it won't make us not at war with the Falspawn. The sooner you rip off that bandage, the longer you can survive. Oh, come on, don't scare him. You both made it back in one piece, right? Certification mission completed. That's cause to celebrate. Yeah. Attaboy, Offen. Even if nothing makes sense, long as you have the willpower to grit your teeth and nod, you'll do just fine. That pain, that frustration you feel, never forget it, and never give up. If you can handle that, you'll manage. Zeno's got away with words, doesn't he? Until you realize he stole them all wholesale from someone else. Thanks, Echo. Just blow everything wide open, why don't ya? Anyway, my mentor's wisdom is my wisdom. Nice saying. Did you come up with it yourself? And besides, you always do whatever you want, never giving a thought to all my hard work. Yeah? Is it my fault you're always late? Stuff it, Zeno! Look, we're finally arriving at the Ark ship! Quit standing there snickering and help with the preparations, rookie! Vale, creo que voy a hacer un corte aquí. Y a lo mejor separaré en dos vídeos para YouTube. La parte de historia con la parte de jugabilidad, porque al principio la parte de jugabilidad... Hay cosas que explicar sobre las mecánicas del juego que me parecen importantes que queden claras para los novatos.
Así que, creo que hay un pequeño evento al salir de por aquí del teletransporte. Me han enseñado básicamente cómo ir a una misión, cómo eso, pero la jugabilidad de verdad empieza ahora. Vamos a ver este pequeño evento y seguramente lo separe. Porque es un juego con muchas mecánicas que aprender y sobre todo que llegar nuevo puede costar. De todas formas, luego intercalaré la historia con jugabilidad y ya está. Pero cuando no tenga nadie para jugar, lo que sea, haré historia. Well, now that we're all back in one piece, maybe it's time to take a load off in the lobby. Hold it right there, mister. The report comes first. Yeah, like I don't know that. Such a pain. Well, rookies, I guess you're on your own now. Can't play babysitter forever. Still, maybe it was fate that brought us together like this. If you ever need anything, don't be a stranger. Be seeing ya! Good luck out there! What a couple of hurricanes. Or maybe the hurricanes, all that stuff we just went through. Either way, I'm bushed. Oh Dios, no, hemos matado a cuatro Darkers, o Fallspawn como se llaman aquí. La verdad es que Darker podría ser un término un poco racista, así que lo entiendo. Oh no, tenemos que matar a esos oscuros. This looks like the lobby for us ARX operatives. There'll be plenty of shops here, plus some places when you're keen on taking a break every once in a while. In any case, I'm going to walk around a bit and take a breather. I'm gonna need some time to decompress and process what just happened. Take it easy, mate. Sí, vamos a no quedar contigo nunca más, si puede ser. Gracias. Es el personaje genérico compañero. Tiendo a no gustarme los personajes que me obligan a estar con ellos. Vale. La historia llega hasta aquí. Bienvenidos al lag. Porque imagino que el lobby estará hasta arriba. Tiene pinta. Ah. Oh, Dios, hay misión de emergencia. ¿Cuál? No es un buen momento. Ah, no ha empezado todavía. Va a empezar. El tejado te... El tejado te chiva si la misión de emergencia está en marcha o va a empezar. Si está moviéndose es que va a empezar. Si está rojo completo es que está la misión en marcha. Bueno, vamos a cortar aquí la primera parte de crear un personaje. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Y ahora haremos un ratito más. Que subiré aparte para con jugabilidad y sobre todo la primera parte va a ser bastante no tutorial, pero sí consejos útiles para empezar a jugar y no fastidiarla demasiado. Así que nos vemos en un minuto. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. Espera, puedo hacer poses. Ah, mierda. Es que me está hablando... No, usualmente puedo hacer poses y despedirme con el personaje o lo que sea, pero en este caso me está hablando un tutorial que me gustaría que entrara dentro del próximo vídeo, así que luego lo vemos. Hasta luego.